沉睡的人心潮澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载，在这尔虞我诈的舞台，挺过来。Emprendedores. Episodio 1. Ahora las condiciones del tráfico. Echaremos un vistazo a Beijing primero. Hoy tendremos un agradable día soleado. Leí un libro. Dicen que algunas personas murieron muy jóvenes, dejando el resto de su vida nada más que una sombra, repitiendo y repitiendo de nuevo. Me tomó mucho tiempo entender lo que quiero ser en el futuro. Voy a cambiar las reglas del mundo. Si el mundo es un edificio, aportaría un clavo. Quiero llegar muy lejos, un día a la vez. Estoy en el tráfico. No apagues la computadora. Necesito pagar el seguro social antes de las 2 de la tarde. Jefe, la entrevista de Luca empieza a las 12. A las 11 es la mía. El dueño nos mataría si no vaciamos la oficina. Dile que me iré el día de hoy. Tú eres la tesorera. Sabes que no te puedes ir. Tienes que quedarte hasta el final. Jefe, por favor, ¿puedes volver cuanto antes? Tengo prioridades. Me divorcio hoy. Tengo que darle la propiedad de la casa y la llave del carro a mi esposa. Así que no puedo hacerlo ahora mismo. Carguen más responsabilidad, por favor. Ahora ya está enojado. Además, le dimos nuestro plan de negocios al office mucho antes. No nos dan ninguna respuesta. Por favor, hazme otra cita. Vayan conmigo después de sus entrevistas. Tal vez Lofis cambiará de parecer. Nos invertirá 10 millones de dólares. Entonces no necesitan cambiar de trabajo. Ya deja de soñar, ¿está bien? Oye, hoy es el último día para pagar el seguro social. Se cambió el número de tarjeta porque era compartido con mi esposa. Te digo el nuevo. ¿Acaso quieres matarme? Lo siento, perdón, no lo vi, estaba enviando mensajes, no lo vi. Baja. Ajá. Perdóneme, ¿pasa? Estaba enviando unos mensajes, no lo vi. ¿Estaba enviando mensajes? Tenga mucho cuidado, que eso es peligroso. Lo siento mucho, es mi culpa. ¿Está seguro que está bien? Quiero ver, que por supuesto estoy bien. Bien, está bien, lo siento. Bien, puede irse ahora. Con cuidado. Gracias. Vamos. Lo siento mucho. Prometo que no lo volveré a hacer, no importa lo urgente que sea. Gracias, gracias. Lo siento mucho. ¿Eh? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Mi auto estaba parado! ¡Ey! ¿Cuál es tu problema? Lo siento mucho. ¿Qué pasa? Licencia de manejar, por favor. ¿Está estacionado su carro? ¿Ah? Perdón, deme un segundo. ¿Ah? ¿Y si atropellas a alguien? Mi hijo está enfermo y estoy tan preocupada. Tengo que recordarle que tome la medicina. No puedo llamarle, está en clases. Perdón. Bien. Total es tu responsabilidad. Está bien. No puede usar el celular manejando. No pueden dejar de ver el camino. Se pueden reparar los autos, pero no una vida. Especialmente un anciano o un niño. Eso es realmente terrible. Tengo una idea. Una aplicación resolverá el problema. Si necesitas comunicarte con los demás, puedes presionar el botón y hablar directamente. Esta aplicación puede enlazarse a tu número de teléfono o podemos... ¿Lo arreglamos por seguro o en privado? Es una idea millonaria. ¡Esta es una excelente idea! ¿Por el seguro o en privado, señor? Por el seguro. Baja. Lo siento.
¿Hiciste enojar a tu esposa? Te estoy marcando, ¿por qué no me contestas el teléfono? No escuché tus llamadas, estaba ocupado arreglando el choque de mi auto. Pero adivina qué, amigo. Oye, Shushu trajo a su hermano a ayudarle. Interesante. Perdón, llegué tarde. ¡Hey! ¡Detente, Shushu! ¿Qué hora? Sé que eres del equipo de Sanda. Como profesional no puedes actuar como bruto. Tranquilo, con calma, vamos. Estoy tranquilo. ¿Qué horas son estas de llegar? Mi hermana dijo que nos mudaríamos a las 9. Tenía entrenamiento y partido amistoso hoy. No tengo tiempo que perder aquí. Xiahu, ¿qué tienes? ¿Por qué le pegas? ¿Estás bien, Wu Xinyan? Hey, no te preocupes. Todos a trabajar. ¡Rápido! ¡Rápido! Está sangrando. No pasa nada. Lo siento, no quise llegar tarde. Tuve un accidente. ¿Puedes darme una buena noticia? ¿No crees que el divorcio es buena noticia? Límpiate. Gracias. Date prisa, hermana. Los papeles de la casa y la llave del carro. Como acordamos. Te dejé unos 300,000 yuanes en esta tarjeta. El carro también es tuyo. Aquí tienes. No digas que te fuiste sin nada. No quiero verte así. Gracias. ¡Adiós! ¡Cuídate mucho! Esperen. Bien, es todo. Gracias. Shushu se ha comportado bastante intolerante. Cuando estás casado, debes tener paciencia. No te rindas tan rápido. Te aconsejo que te quedes 2 años más y seas un empresario exitoso. Por favor, no sigas mi paso. No me queda nada ahora. ¿Por qué no te quedaste en la empresa? Fue muy difícil. Puse mi empresa por 1 año. Perdí más de 15 kilos a pesar de ya ser delgado. ¿Sabes qué hizo la familia de mi esposa? Sospechó que tomaba drogas, siguiéndome todos los días. Sí pareces drogadicto. Cállate. Necesito cambiarme de ropa. Buenos días. Es el director Chen de la empresa Leading 3D. La directora de inversiones, Nalan. Encantado, señorita Na. Encantada, señor Chen. Siéntese. Señor Chen, he leído todos sus materiales. El precio es bastante justo, pero el problema es que su modelo de negocio necesita más verificaciones. Existe incertidumbre sobre la tasa de crecimiento de ingresos futuros. Todos nuestros materiales son reales y tenemos evidencia de ello. No hacemos promesas falsas. Tengo una sugerencia. Le recomendaré otras agencias de inversiones que son mejores para ayudar a los tipos recién establecidos. ¿Qué le parece? ¿Pero por qué? Vengo aquí por Lofis, una de las mejores empresas internacionales. Esperamos obtener la inversión y el apoyo de su empresa. Eres la directora ejecutiva del departamento de inversiones. No entiendo la razón. No entiendo por qué nos rechazas. Déjeme explicarle nuestra noción de inversión, ¿sí? Lo que hacemos es invertir en empresas de rápido crecimiento obteniendo beneficios en 2 a 3 años. Sí, estamos ansiosos por un éxito rápido y beneficios instantáneos. Por eso solo invertimos en proyectos de alta tecnología. Invertimos dinero, cotizamos en bolsa y vendemos. Fondos retirados. El capital no es Dios. La bolsa es una belleza. Y honestamente, prefiere conceptos vendibles a ideas buenas. Perdóneme si le ofende. Te portas bien. Esta puede ser nuestra gran oportunidad.
Estoy seguro que nos darán 20 millones. Lofis es lo máximo. ¿Crees que lo consigamos? Todo apunta a que lo lograremos. No podemos fallar. Perdón, señor Chen. Puedo entender sus preocupaciones, pero creo que la señorita Na ya se lo había explicado. ¡Hola! ¿Jing Cheng? ¡Jing Cheng! Dejé mi paquete de archivos aquí la última vez. ¿Lo has visto? ¿Por qué llegas tan temprano? Ya dejé tu desayuno en la mesa. Si quieres, cómelo más tarde. Solo vine por los archivos. ¡Quédate ahí! ¿Qué pasa? ¿Quién es esa? ¿Qué pasa? ¿No te alegras de verme? Señor Jin. Señor Jin, disculpe, no puede entrar. Perdón, están en una reunión, señor Jin. ¡Hazte a un lado! No, ¡quítate! Señor Jin, la sala de espera está acá. ¡Vete! Señor Jin. Señorita Na, ¿puedo continuar? Sí. Oye, con las circunstancias normales, si necesitamos hacer tales logros... ¡Vengas! ¡Muévete! Y creemos que trabajar con ustedes haría que nuestras empresas crezcan a la par. Señor Jin, esta reunión encantaría mucho poder colaborar en futuros proyectos... ¡Cállate! ¡Sal de mi vista! ¡Vete! ¿Te vas o no? Señorita Na. Perdón, ¿qué es lo que dijo? Te pidió que invirtieras en su empresa. No se puede. ¡Fuera! ¡No me toques! ¿Qué está pasando, cariño? Estoy ocupada. Hablamos después de salir del trabajo. ¿No es importante nuestro matrimonio? Estoy ocupada. Bueno. ¿Ya terminaron? ¿Será mi turno? ¡Váyanse! ¿No han escuchado lo que dije? ¡Váyanse! Perdón, señor Chen. La señorita Na tiene que lidiar con un asunto privado. ¿Puede esperar un rato en mi oficina? Vamos, por acá. Por aquí. Lo siento. I'm sorry. ¡I'm so sorry! ¿Le pedirá matrimonio? No estoy tan seguro de ello. Solo está tratando de halagarla para conseguir la inversión. Supongo que perderemos contra este tipo. Nalan. Nalan, si no me perdonas, me arrodillaré frente a ti por el resto de mi vida.
Eso dices. Entonces arrodíllate. Arrodíllate ahora. Te espero. Nalan, ¿quién dejó entrar a ese idiota? ¿Qué onda con los guardias? Pero ¿quién se atrevería a detenerlo? Oye, ¿estás bien? No. Estoy tan molesta ahora. Tranquila, ve a lidiar con eso. No puedo. Los de la otra empresa todavía esperan. No te preocupes, yo estoy aquí. Ve a lidiar con eso. Es solo una empresa de IT que crea aplicaciones. No es nada importante. Yo me encargo. Bueno. Gracias. No es nada. ¡Washinian! ¡Aquí! ¡Adelante! ¡Ajá! Tome asiento. ¡Ajá, sí! Buenos días, señorita. Voy a presentarme. Me llamo Guo Xinyan, el fundador y representante legal de Xinyan Tecnología. Dicen que el representante legal debe ser tratado como rey. Ah, déjame presentarte. Él es mi mejor amigo y mi socio, Luca. Un genio de IT. Sobresale en programación. Si no hubiera tomado el camino correcto, hoy sería hacker. Mejor que Snowden. ¿Snowden? No tanto. En serio, eres excelente. Sani. Adelante. Pasa, pasa. Rápido, ven, siéntate. Pasa. Tengo una pregunta. Oye. Foxmail. ¿Qué es todo eso? Es una aplicación especialmente diseñada para teléfonos móviles. Ahora enviamos y recibimos correos electrónicos a través de computadoras y celulares. Pero en la era del Internet móvil, sabes que los teléfonos móviles son más convenientes. Si deseas manejar correos electrónicos en cualquier momento y en cualquier lugar en tu teléfono móvil, puedes usar Foxmail y con un solo clic, Foxmail puede convertir todos los archivos en todo tipo de formatos. El futuro debe pertenecer a Internet móvil. Con Foxmail, tu trabajo no se limitará a las computadoras. Con esta nueva tecnología, tendrás al alcance de tus manos todo tipo de archivos. ¿Cuánto tiempo llevas en eso? Menos de 4 meses. ¿4 meses? ¿Estás diciendo que el Internet móvil es la tendencia creciente? Internet móvil es definitivamente el futuro del Internet. ¿Qué haces en la empresa? Seguridad digital. ¿Crees que eso afectará el futuro de nuestra empresa? Definitivamente no. Tengo que recordarte que nos centramos en negocios tradicionales. Trabajas en el campo de Internet tradicional, pero te dedicas a Internet móvil. ¿Crees que es correcto? Déjame darte un consejo. Empaca tus propias cosas y sal de aquí. Xinyan Tecnología, ¿desarrollaron el candado digital ustedes mismos? Así es. Desarrollamos aplicaciones para Internet móvil. Este candado digital se puede utilizar en teléfonos móviles y se puede cifrar tu información personal. Por ejemplo, guardas la información de tu cuenta bancaria en una aplicación de compras, pero de repente pierdes tu teléfono. No te preocupes. Con nuestro candado digital, nadie podrá transferir el dinero de tu cuenta bancaria. Además, Luca, tu turno. Ajá. Se establecen contraseñas de 6 dígitos para este bloqueo. Y por eso se generará una nueva contraseña aleatoriamente cada hora. Eso significa que la contraseña nunca se puede descifrar teóricamente. Eso nunca. Entonces, ¿podrían decirme cuál es la diferencia entre este y el bloqueo del teclado del iPhone? Son diferentes. Como te decía, nosotros usamos un cifrado especial. Es una creación absolutamente genial.
Si un ladrón roba tu teléfono, pero no puede abrir el bloqueo del teclado, entonces no puede usar las aplicaciones. Por lo tanto, ¿para qué el candado digital? Segundo, en cuanto a la contraseña generada aleatoriamente, si está controlada por el teléfono, el ladrón solo necesitará un paso más para descifrarla. Si está controlada por el software terminal, será una molestia para el usuario, porque tendrá que llevarse una computadora. Este es un concepto nuevo, pero no muy bueno, la verdad. Además, si no es muy conveniente, no se garantizará la dependencia de los usuarios. Entonces, ¿cómo puede obtener beneficios? Sí, lo que has dicho tiene razón. Nos reuniremos con el equipo y lo pensaremos detenidamente. Bueno, regresa y piensa en esos problemas. Cuando encuentres una manera, hablamos de nuevo, ¿de acuerdo? Bien. Señorita, ¿me puede dar su tarjeta de presentación? Por supuesto. Nana. Qué bonito nombre. Te lo digo, Luo Wei. ¿Quieres convertirte en otro Bill Gates? ¿Eh? ¡Estás soñando despierto, te digo! ¡Mírate a ti mismo! ¡Mira cómo estás ahora! ¡Incluso tu ropa fue regalada por la empresa! ¡Empaca tus propias cosas! ¡No te lleves nada de la empresa! ¡Incluida tu ropa! ¿Qué están mirando? ¡Vuelvan al trabajo! ¿Eh? ¡Li Shaukai! ¡Eres un gran tonto! ¡Idiota! ¡Devuélvemelo! ¡No me importan! ¿Crees que no me atrevo? Muy bien. Te lo devuelvo. ¡Idiota, renuncio! ¿No quieres trabajar aquí? ¿También quieres que te despidan? Date prisa, ve a lidiar con él. No tengo idea de cómo decírselo. Creo que iré después de pensarlo mejor. ¿Pero qué hay que pensar? Es muy sencillo, ¿no? Ya no eres una niña. Al mal tiempo, buena cara. Si estás enojada, está bien. Enójate y simplemente sácalo. Pégale a esa idiota una gran bofetada. Si fuera tan simple, ya lo habría hecho. Es así de simple. Oye, si yo fuera tú, estaría muy feliz. Lo tendría en cuenta para siempre. Pero después de casarme, nunca le permitiría que me vuelva a hacer eso. ¿Casarme? ¿Crees que aún me casaré con él? Oye, no me digas ahora que no te vas a casar con él solo por lo que pasó. Ay, tonta. Debes pensarlo detenidamente. ¿Es tan importante para ti? ¿Sabes claramente qué tipo de persona es? Todas las personas de la empresa le tienen miedo. Estás enojada, pero vino a disculparse contigo en público. Eso es realmente bueno. Yo creo que ya deberías relajarte. Parece que tienes experiencia. ¿De verdad nunca has tenido novio? Pues, eso es porque he visto muchas novelas de amor. ¡Nalan! No me avergüences, ¿está bien? Entonces, ¿qué quieres? Pídeles que se vayan ahora mismo.
¿Por qué hiciste eso? ¿No te gustaron las flores? No te engaño. Anoche estaba realmente perdido. Vengo aquí hoy para pedirte perdón. No me interesan tus disculpas, pero simplemente no lo entiendo. ¿Cómo puedes perdonarte a ti mismo tan fácil? ¿Eh? ¿Cuántas veces ha pasado? Te compré un brazalete. ¿Qué te parece? Mira otro regalo. ¿Qué? ¿Esto no es suficiente? ¿De verdad crees que me amas? Por supuesto. Han pasado tantos años. 6 años en Inglaterra, otros 2 aquí. Claro que te amo. Desde que volvimos aquí, siento que cada vez tenemos menos en común. Tengo trabajo que hacer, porque yo sí trabajo todos los días. Y tú, nunca dejas de coquetear con todo tipo de mujeres. ¿De verdad me necesitas? Lo dudo mucho. Mira, lo estás mencionando de nuevo. Tienes tu trabajo y yo también el mío. Mi trabajo es hablar con los demás. También sabes lo que mi papá me pide que haga. Tengo que beber mucho. Y cuando estoy borracho no puedo controlarme. No puedo asumir la responsabilidad de mis acciones. Como un niño de 3 años, no puedo controlarme. ¿Cómo puedes culparme por esto? ¡Nalan! ¡Nalan! ¡Paren! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Es caro! ¡No lo desperdicien! No te preocupes por el dinero. Si vuelves a decir eso, te arrojaré dinero a la cara. ¡Salud! Bueno, ¿salud? Espera, deberías decir algo primero. Siempre debemos hacer lo que nos nace. Sin importar lo que digan o piensen los demás. Bueno, parece que ya estás un poco borracho. En el camino, había estado pensando en lo que debería decir. Pensé mucho y solo se me ocurrió eso. Muchas gracias, chicos, por sufrir tanto conmigo durante estos años. No ganaron mucho e incluso no se les pudo pagar en ocasiones. Quería contarles muchas cosas, pero es lo único que se me ocurrió decirles. El tiempo es el mejor juez, así que pronto todos nuestros sacrificios tendrán sus frutos. Tengan paciencia. Eso, dejemos el pasado en el pasado. Nadie puede triunfar sin varios contratiempos. Dios aprieta, pero no ahorca. ¡Salud! ¡Salud! Ya. Déjame darles el dinero primero. Me temo que lo olvidaré cuando me emborrache más tarde. ¡Luca! 33 mil yuanes por salario de 6 meses más indemnización por despido. No acepto el pago por despido. Tómalo. No necesito los 12 mil. Tómalo. Eres mi amigo. Tú me has ayudado mucho. Y nunca te has quejado de nada. Nunca te quejaste cuando no pude pagarte. ¿Crees que yo no lo sé? Simplemente no te lo dije. También pagaste en secreto las facturas de agua y electricidad de la empresa y compraste almuerzos todos los días. Te pagaban 28 mil al mes, pero te negaste, Luca. El salario no es prioridad. Ya, no hay que perder el tiempo. Recuérdalo. Cuando me haga rico algún día, trabajaremos juntos de nuevo. Ah, seguro. Tu turno, Yang Yang. Ya, aquí tienes. No soy tan buena como Luca. No puedes deberme dinero. Estaba ahorrando dinero para ti, niña tonta. Pasaste tanto tiempo comprando en línea que temo que no tendrás dinero para casarte. ¿Me escuchaste? Ay, por favor. Mi mamá me felicitó por no gastar tanto.
Me preguntó por qué dejé de comprar en línea últimamente. Dije que ya no habían pagado durante medio año. Hasta te pedí dinero prestado. ¿Por qué crees que soy linda contigo? Es demasiado. Solo un mes de sueldo. Por supuesto que no. Y tampoco estoy borracho. Es en caso de que no tenga dinero para comprarte un regalo cuando te cases. Vaya, eres tan generoso que creo que debo besarte. ¡Ey! ¡Ya! ¡Tranquila! Aunque me divorcie, no puedo coquetear contigo. Es en serio. Eres una chica muy bonita. Y también trabajas duro. Eso es bueno. Si tu futuro esposo no te trata bien en el futuro, Luca y yo lo golpearemos. Lo golpearemos. Más les vale. ¿Ahora crees que eres rico? Desde que me mudé a tu casa después de separarme, nunca te he pagado ningún alquiler, ¿recuerdas? Gastos de calefacción, agua, electricidad, ni siquiera te he pagado por el agua. Te debo tanto. Tómalo. Por favor. No necesito tu dinero. ¿Por qué no lo tomas? ¿Quién eres para apoyarme tanto tiempo? ¿Mi amante secreto? ¿Pudiera ser? Ah, cállate. Deberías encontrar una chica al menos. Además, tú no eres mi tipo. Bueno, yo puedo ganar unos 30,000 al mes. No lo necesito. Deja de presumir. Me enteré que te despidieron. Hace un momento, llamé a tu oficina para preguntar dónde estabas. Dijeron que te despidieron. Y que te dejaron solo con tu ropa interior. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué? Tu empresa es realmente terrible. Pueden despedirte, pero ¿por qué te dejaron en ropa interior? Porque emprenderé mi propia empresa. Yo también seré como ustedes. Trabajaré por mi cuenta. No me hicieron nada, sino me quité el uniforme de la empresa. Emprenderé mi propia empresa. Eso no me importa. ¿Quién no ha sido humillado así antes? No es nada fácil administrar una empresa. Lo he perdido todo ahora. También me siento herido, pero ¿qué puedo hacer? Iniciar un negocio es como lanzarse al fuego. Si quieres ser realmente feliz, no deberías hacerlo. Por eso, come, bebe. ¡Salud! Y diviértete. Volaré en el cielo. Volaré en el cielo. Y me sumergiré en el mar. Y me sumergiré en el mar. Mar, mar, mar. Salud. Salud. ¡Vino! ¡Yang Yang! ¡Pásamelo! Mírate a ti mismo. ¿Aún quieres más? ¡Ya no tomes más! Tómate esto. Aquí. Ponte sobrio. ¡Tómatelo! En serio odio mi trabajo. Es agotador y aburrido. Pierdo el tiempo todos los días. Yo sé que es difícil. Pero estoy seguro que siempre habrá una salida. Simplemente toma el dinero y guárdalo durante 2 meses más. Seguramente descubrirás una manera. ¿Por qué haces eso? Siempre estás hablando de eso. Ya, suficiente plática. Voy a dormir. Tengo que trabajar mañana. ¿Quién sabe cuándo podré dejar este maldito trabajo? Entonces deberías cambiar de trabajo. Hablas por hablar. ¿Crees que es tan fácil renunciar? ¿Cómo puedo mantenerme si no tengo trabajo?
Me voy. Adiós. Buenas noches. Adiós. Ten. Oye, ¿ya lo pensaste? Deberías pensarlo bien, no te apresures. ¿Y qué hay de ti? Quiero irme de viaje. ¿A dónde? Voy al Tíbet en bicicleta. ¿Vas al Tíbet en bicicleta? Uh-huh. Quiero tener un descanso. Eso no es un descanso. Estás buscando problemas. Si no lo hago ahora, no podré hacerlo después, ¿me entiendes? Siento que mi hogar no está en la ciudad. ¡No es cierto! Debe de haber una salida. Cuando Steve Jobs diseñó el iPad, dijo que solo podía haber un botón. Otros le dijeron que era imposible. ¿Pero qué pasó entonces? Tuvo éxito, ¿no? Necesito ir a vaciar mi mente. Es demasiado materialista aquí. Creo que el mundo no me necesita. Si no regreso del Tíbet esta vez, supongo que solo ustedes me recordarán. Dirán que el hombre llamado Washington está totalmente loco. Quizás también ustedes olvidarán esto. De hecho, las grandes empresas de inversión como Lofis se dieron cuenta de que no ganan dinero invirtiendo en la industria del Internet. La inversión cambiará gradualmente a la industria del Internet móvil. Todavía tenemos oportunidades. En serio, solo aguanta. Debes creerme. Pronto todo cambiará, te lo prometo. Ya te falta nada. Puedes darte una oportunidad. ¿Cuánto tiempo llevas en mi casa? En el pasado solo quería trabajar duro y ganar dinero. Quería ahorrar suficiente dinero para comprar una casa. Entonces me casaría con una buena chica y sería feliz. Eres tú quien me hablaste de Steve Jobs y de tus sueños todos los días. Me pediste que escribiera programas. Y finalmente di este paso. Pero te escapaste. Si pierdo todo por dirigir un negocio, debo ser responsable. ¿De verdad crees en mis locas palabras? Realmente creo en esas locas palabras que me has dicho. Quédate. Conmigo. Te daré acciones. Te daré la mitad de las acciones. No seas tan amable conmigo. Realmente no puedo devolver tu favor. Tengo un problema aquí. Solía ser muy creativo y tenía una energía infinita todos los días. Pero ahora estoy agotado y entumecido. Si me das la mitad de las acciones y gasto tu dinero todos los días, pero no puedo hacer nada por ti, ¿crees que vale la pena? Está bien. Ya di este gran paso. Y yo no voy a retroceder. Mi vida no puede ser como una pieza de ajedrez siempre controlada por los demás. Porque de ser así, eso sería demasiado aburrido. Suerte en tu viaje. Cuídate mucho. Cualquier conflicto entre Rusia y la OTAN afectaría los mercados energéticos mundiales, especialmente el petróleo. Los mercados no son estables este año. Los vehículos de nueva energía son prometedores. Otros son de poca importancia. ¿En qué campo creen aparecerán las empresas de más rápido crecimiento en los próximos años? Energía verde sería un buen camino. Longevidad, cuidado de la salud. También podemos elegir ese campo. Creo que el Internet móvil es el más prometedor. Explícate. Con la creciente popularidad de los teléfonos inteligentes, el desarrollo de software de Internet móvil local debería tener un gran mercado.
¿Invierten en aplicaciones de internet móvil? ¿Cómo puede ser valiosa una pequeña aplicación en un teléfono? Hace años hicimos malas inversiones en la industria de los videojuegos. Lo que invertimos en ese entonces son todos los grandes juegos de computadora terminal. Comenzamos tarde en esta área y no teníamos suficientes recursos humanos ni protección de derechos de autor. Después de que aparecieran algunas poderosas compañías de juegos, la industria de juegos no tenía espacio para vivir. Los minijuegos de internet son aún peores. El manejo y experiencia del usuario de los teléfonos móviles no es nada comparado con los grandes juegos. Madin, ¿estás seguro de que ya no juegas Plants vs. Zombies? Creo que la industria nacional de internet ha experimentado un gran crecimiento. Y no es prudente seguir invirtiendo en internet tradicional. Mientras que internet móvil es una tierra virgen y no ha sido cultivada. Es una verdadera mina de oro. Antes de venir aquí, no creí en nada. Desde que llegué aquí, comencé a creer todo. Creo que este lugar está cerca del cielo y lejos de la gente. ¡Hola! Buenos días. ¿Ya despertaste? Sí. Te preparé un té de mantequilla. Espero. Muchas gracias. Nala. Too high.